Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un albumcito. Bueno, la espina va con tela de cuadernar a juego, porque no quiero poner la negra. Y voy a utilizar papeles de prima. Yo tengo estas colecciones de 6x6 que están infrautilizadas. Siempre hago álbumes muy grandes. Entonces, combinan bastante bien entre sí. Estas son Debutante, Butterfly y Garden Fable. O como se diga, ya sabéis. Y luego tengo esta de he usado alguna de cada algún papel de cada una de ellas. Esta la tengo sin usar, que es Wild and Free. Mete elementos que no, algunas sí, pero no me casan mucho. Intentaré meter alguna hoja de todas ellas. Esto no me cuadra. Bueno, en fin, y esto tampoco. Demasiado moderno para ser prima a lo que estamos acostumbrados. Voy a enseñaros un poquito las colecciones, pues si las son antiguas todas, ¿vale? O sea que es difícil que si no las tenéis en casa ahora, pues ya las podéis encontrar. 2015, también 2015, y esta es un poquito posterior, 2017, antiguas. Pero yo creo que la idea es utilizar papeles pequeños para hacer un álbum un poco más grande y tampoco tener que trabajar mucho, que sea un álbum rápido. Espero, vamos a ver qué conseguimos. Tengo un trozo de tela de encuadernar, como os comentaba al principio, de aproximadamente 25 centímetros por 18. Me he dado ese margen para que me quepan bien las páginas de cortón de tal y así. Entonces voy a hacer marcas. Primero tengo que poner la tela recta porque no lo está. Y luego le haré marcas. En vez de usar la tabla, como siempre, bueno, como últimamente, que hago marcas de media pulgada, que sería 1,2. Voy a hacerlas cada centímetro, las marcas de espacio, para que a ver si me cabe una paginilla más. Y el alto sí que le daré un poco más de un centímetro para ayudarme, para facilitarme la vida, ¿vale? Para que las montañitas de pegado sean un poquito más altas y maneje mejor y tenga más zona de pegado. Pues nada, voy a igualar y vuelvo enseguida. Para 6 páginas de espacio entre ellas de 1 centímetro y altura de 1,2 y 1,2, en un trozo que hemos dicho que al final ha quedado de 24,2, ¿vale? Pues en 6 páginas. Creo que ya está, más o menos claro, 2 al principio, 2 al final, más o menos aquí un poquito más, pero bueno, es para luego poder sujetar las cosas. Voy a hacer los pliegues con la pegadera, con la parte del papel. Sabéis que no es exacto, pero nos sirve bastante. ¿Dónde está mi pegadera? Y como nunca puede ser exacta, esta no, pero las demás tampoco, al ser 1,2, entonces marcamos con el lápiz, o sea, me marcamos con la pegadera donde hemos marcado con el lápiz. Y vamos moviendo. A ver si alguna se ajusta. No. Vamos moviendo la tela sobre la tabla de plegado.
para envejecer un poquito el proyecto, voy a utilizar otra vez esta tinta que es Ice Spruce. Bueno, como se diga, ponía abeto helado, ponía la traducción de Google porque yo esa palabra la conocía. Entonces, es un gris así, es más clarito que el Hickory no sé qué. Entonces, un poquito para envejecer, guardar un poquito. No quería en tinta, pero al final he acabado otra vez en el vintage, así que nos toca. Ahora cortaré las páginas, que tendrán que ser más altas que las 6 pulgadas o 15,2 que tiene el papel. Los papeles estos de prima tienen un poquito más porque llevan como el colgador, pero eso lo voy a cortar. Entonces, ese debería ser el único corte, en principio, que yo le haga al principal de las páginas. Luego sí que meteremos algunos, pues, bolsillitos y todo eso, y entonces ya cortaremos un poco más el papel. Pero en principio, cuanto más, o sea, cuanto menos corte, pues más rápido será el proyecto. Vale, pues, vamos a poner, voy a usar como cartulina. La idea genial la cartulina crema, pero es que ya sería el tercer proyecto seguido y ya me he aburrido. Entonces voy a usar esta cartulina gris, pero la idea genial a cualquiera de los tonos, también un verdecito, un rosa, ¿vale? Voy a usar este gris que es de Clairefontaine, tapas de encuadernar de 270 gramos, que tiene textura tela. La he usado ya en un proyecto desde mi Intai hace un tiempo en el canal. Y bueno, me gustan mucho estas cartulinas. Así que las voy a cortar a un ancho. Voy a cortarlas al, o sea, el ancho del papel más un poquito. De momento voy a dejar el alto. Aún no las pegaré aquí, por supuesto. Y lo que me sobra será luego para las tarjetas. O sea que vamos a desperdiciar porque es más grande que la mitad del A4, que es el tamaño que yo manejo. Pero sería aproximadamente la página de ancho tendrá aproximadamente unos 16 centímetros. Y de arriba abajo, pues ahora tienen 21, se quedarán bastante más cortos. O no tanto, un poco. Voy a hacer el borde decorado con esta troqueladora. La hay de muchas marcas, supongo que es copia de la desaparecida Martha Stewart. Entonces, esta es de Artist Decor. De lo que pueda y encuentre, os pondré enlaces en la cajita de descripción, como siempre intento hacer. Entonces, para que nos quede simétrico, yo ya empecé a hacerlo y lo he hecho al revés. Aquí lo tenéis para que lo veáis. Aquí nos equivocamos todos. Vale, me he dado cuenta de que para mí es más cómodo empezar siempre desde arriba, pero hay que hacer una desde arriba y una desde abajo para que sean simétricas. Entonces, alineamos con el dibujo, troquelamos y vamos posicionando que siempre nos quede el dibujo bien alineado. Esto es muy repetitivo. Así que os enseño una y después ya os enseño todas hechas. Ya tengo troqueladas las 6 páginas. Cuesta un poquito porque la cartulina es gruesa, pero la máquina aguanta. Lo que pasa es que la mano se cansa. Vale, entonces nos queda un lado muy terminado y otro lado como un poquito roto. Entonces esta es la parte que voy a poner pegada a la espina, para que tenga más presencia, simplemente. Y para pegar las páginas a la espina, lo voy a hacer con el tacky, porque el dinubo, que me gusta mucho usarlo, lo estoy viendo últimamente, tarda un poquito en secar en tela. Entonces a mí no me interesa que se me desparrame. Esté mejor. Vale, entonces la voy a pegar así. Había pensado que me había quedado la espina corta, pero como luego vamos a tapar con papel, el papel más o menos va a quedar por ahí. Y si no, ya sabéis que soy muy relajada con las cosas perfeccionista. Si no, sería primero hacer las cartulinas, medir exactamente lo que nos va a ocupar el papel. A lo mejor tengo que cortar un poquito. No lo sé, lo vais a ir viendo. Y nada, luego ya, o sea, vamos a poner las páginas en la espina. Y después voy a empezar a seleccionar papeles para ir componiendo páginas. Habrá solapitas, bolsillitos, como siempre, pero más sencillo, ¿vale? Queremos que sea un álbum más o menos sencillo. Estoy sacando una o dos páginas de las colecciones, de las que más me gustan. Por ejemplo, esta página no me gusta mucho. Pues esta no la voy a sacar porque no la voy a poner vista. Pero esta sí. Esta me gusta, la de las casitas siempre me gusta.
Y en principio voy a sacar solamente una, porque los azules estos tampoco me cuadran. Si luego pues necesito más páginas, que no creo, pues la vengo a buscar. Aquí tenemos flores, con este rosa tampoco voy a sacar el detrás. De la que más he sacado de momento es la de Butterfly, mariposa. Esta me encanta, esta es una pasada, y la detrás también. Así que dos de cada. Y así un poquito. También esto lo estoy haciendo para daros, pues bueno, para enseñaros cómo yo combino colecciones y tal. Pero podéis hacerlo en plan junk o junk, es decir, con restos de colecciones totalmente distintas. Luego le dais, por ejemplo, un negro, un tono que os interese para hilo conductor de todo el proyecto y ya está. O con restos de papeles. En este caso, pues son colecciones completas, pero bueno, no siempre será así. Vale, y esta verde no. Verde, verde, sí. La de los platos sí me gusta. La de la vajilla china. Y aquí sacaré también algunos, porque algunos sí me ha gustado mucho. Y con eso pues voy a manejarme. Aquí seguro que saco de las dos. Esta, en fin. Esta la saco, ¿no? Sí. Esta sí. La de detrás no. Esta tampoco da mal, pero no quiero meter negro. Esta por detrás sí. Esta a lo mejor, pero tampoco me gusta mucho con la letra moderna. Esta tampoco, esta sí. Y así un poquito, ¿vale? Con lo que tengáis. En fin. Y nos quedan aquí unas pegatinas y un abecedario. Y estas son tarjetas de más. O sea, esto es papel y esto es cartulina. Bueno. Pues vamos a empezar a trabajar las páginas.
Aquí tengo un trocito de tela de encuadernar que se ha ensuciado un poco. Entonces voy a hacer una de la página siguiente. Le iba a poner, bueno, iba a hacer una cosa con estos papeles, pero voy a hacer algo distinto, aprovechando pues que ese trozo no lo voy a usar para una espina. Entonces voy a cortar el trozo y voy a hacer una especie de fondo para una foto.
vamos a poner los primeros imanes del proyecto y aunque lo hemos hecho muchas veces en el canal, pues no está de más repetirlo. Esta página va a tener una estructura sencillita también, como todo el álbum, aunque voy a recargar mucho la decoración. Tenemos aquí una solapita y aquí tenemos un bolsillo que nos facilita no tener que hacer tantas uniones de papel como hemos hecho aquí porque el alto no me da. Vale, entonces voy a poner un imán aquí debajo. La idea es que estas dos partes queden sujetas. Podríamos ponerlo en el centro, pero justamente en el centro tenemos el bolsillo. Entonces voy a poner arriba y abajo, que serán cuatro imanes. Dos aquí y dos aquí. Uno lo pondremos debajo de este papel y otro lo pondremos debajo de este papel, para que no moleste a la hora de introducir lo que queramos en el sobre. Entonces pondremos primero uno aquí, lo pegaremos y pegaremos todos los papeles y luego ya pondremos, podemos ponerlo dentro o fuera, dependiendo de si vamos a poner papel decorado aquí o no. Si no vamos a poner papel decorado y tenemos la foto, podemos poner la foto. A mí me gusta poner a veces delante y detrás, eso ya va a gustos, como, bueno, os dejaré el enlace de los que yo compro si es que está, si no, pues bueno, el vendedor va poniendo, para cuanto más imán, pues más sujeto queda. No va a pasar nada, no va a salir volando, no salen las solapas, pero como que me gusta más esa terminación. Pues eso, vamos a pegar cositas. Como estas páginas han quedado con mucho volumen, ¿vale? Que esta tiene toda la decoración de los engranajes y tarjeta y solapa. Aquí he quitado el imán que había puesto previamente porque no sabía si iba a poner papel o no. Entonces, al poner papel, tienes que poner lo más cerca posible de los imanes. Entonces, he puesto un bolsillo, quería decir. Entonces, lo he puesto encima del bolsillo y no debajo. Y así no chocará cuando metamos una tarjeta de algún tipo.
debería entrar perfectamente, ¿vale? Entonces, esta la vamos a hacer sencilla. Y para ir aprovechando todos los trocitos pequeños, voy a hacer como una especie de collage de trozos pequeños en los que intercalaré cartulina dorada para hacer una base y sería para poner una foto grande. Así quedaría, y entonces ahora para rematarla, porque si no queda un poco raro, vamos a poner ya la base de la foto, que sería, si la foto tiene por ejemplo 10x15 que nos cabría, pues le vamos a dar por ejemplo pues 16x11 o 12, que nos cabe de ancho bien. Otra paginita, como os he enseñado, no os enseño cómo lo pego y eso, porque ya os he enseñado la estructura. Esto va a ser la tarjeta que va a ir en este bolsillo, probablemente ponga algo más en el bolsillo de arriba. Entonces, como quedan pocos osainas, así solo con el rosa, si tuviera una foto ya la podría decorar, pero como esto sabéis que es todo en blanco, entonces voy a ponerle con un toquel de Sixi Bizeta, que es un borde, hice unas pruebas y me ha quedado esto así. Pondré enlace en la cajita de descripción. Pues nada, voy a poner, hacer una pequeña composición en un lateral que igualmente nos permitiría colocar una foto pequeña o una foto de 7x10 por debajo o una pequeñita aquí también decorando. Entonces pondré aquí encima unos engranajes.
Para este bolsillo, que lo pegaré al final del todo, ya he colocado los imanes en el interior, porque llevará papel decorado tanto aquí como aquí. Y para troquelar esta parte en el papel decorado, que voy a hacer simplemente lo que es la onda, esto no, tendré que poner el papel de encima en esta posición y cortar aquí abajo, y el papel de dentro, que irá en esta posición, para troquelarlo tendré que ponerlo así. Entonces nos hará el corte así, de esta manera. De todo lo que saqué al principio, solo me quedan ya dos hojitas, así que como me quedaron tres páginas, voy a sacar más papeles. Entonces, tened en cuenta que necesitaréis bastantes retalitos o bastantes colecciones pequeñas. Yo en mi caso cuatro, no voy a usarlas todas, pero aquí están y podemos repetir los diseños, que algunos más como hilo conductor, como la madera, ¿vale? Para que tengáis una idea.
Ya tenemos las páginas del mini álbum, nuestras 6 páginas con sus en total 12 caras. Mucha faena, mucho entintar, mucha tarjetita, pero creo que ha quedado súper chulo. Y ahora vamos a hacer las tapas, que las haremos en cartón contracolado de 2 milímetros. El lomo le voy a dar bastante porque además le he puesto volumen por todas partes y aún tendría que crecer con las fotos, así que voy a hacer un lomo bastante, bastante ancho. Para el cierre he hecho una cadena, la he dividido en 4 trozos, os dejaré el enlace pues a quien le interesa, pero aquí es tiene poco sentido si no sabéis hacer este tipo de cosas de bisutería. En algún otro vídeo lo haré más despacito. Y luego para la portada pues he hecho unas cuantas flores troqueladas, también os dejaré el enlace de lo que pueda. Pues he hecho una composición que me gustase y le he ido pegando todo con el bloc, incluidos los engranajes que voy a poner después, para que quede todo súper bien pegado.
con todos los, bueno, con todos, no, con una parte de los retalitos que me han quedado, que queda mucho trozo pequeño, ¿vale? Voy a hacer tiras de, bueno, en este caso porque uso las líneas. Podrían ser 2 centímetros, 2 pulgadas, 3 centímetros, lo que os apetezca. Esto no es 2 pulgadas, es 1 pulgada. Bueno, entonces haré tiras en vertical y luego cortaré en trozos así y entonces las pondré como si fuera un enladrillado, pero al revés. Para llenar el espacio porque no tengo más ganas de hacer más sobres y además, como el papel es pequeño, tendría que hacer mucha composición. Entonces me apetece hacer esto. Os ahorro el paso, yo os lo enseño terminado. Nos vemos enseguida. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tutorial de un álbum combinando 4 colecciones de 6x6, en este caso de Prima Marketing. En la cajita de descripción os pondré los nombres de las colecciones, aunque son antiguas, con lo cual puede que sean difíciles de encontrar, y también los materiales y herramientas que he utilizado para hacer este álbum, todo lo que pueda. Tiene unas medidas de 22 centímetros de alto, 17,5 de ancho y 7,5 de fondo. Y está forrado en ecopiel negra de Cora, pues forrando el cartón de 2 milímetros. Decoración, vamos mejorando, muchas florecitas, que Prima requiere. Y muchos engranajes, muchísimos, muchos, todos los que tenía, un montón. De todos los colores, en rose gold, en oro normal, en bronce, en cobre, plateados, grandes, pequeños. De hecho, 2 grandes cierran con una cadena el álbum, que eso es opcional totalmente. Podéis poner un lazo también, por ejemplo. Luego aquí no he decorado nada, esta vez no he hecho el refuerzo que suelo hacer de dentro hacia afuera con encuadernadores para fortalecer la estructura, porque como son hojas pequeñas, en teoría, pues no creo que lo requiera. Si no, siempre tenemos que se descuelga, siempre podemos poner 2, ponemos una pieza de cartón forrada y lo tenemos. Y por detrás, nada, solamente también dos engranajes con un encuadernador y el cierre este, que es una cadenita, en 4 trozos para darle más asunto, ¿no? Aquí también tenemos una pieza de metal, de adorno, y una blonda troquelada. He usado la Bichot en este proyecto. Y bueno, al abrir encontramos 6 páginas montadas sobre tela de encuadernar. 12 caras, mucha faena. También mucha faena en las guardas, que son trocitos de tiras. Y bueno, lo he hecho así porque no tengo papeles grandes. Entonces la tapa siempre es más grande que las páginas. Bueno, siempre que queramos, hay opciones, pero en este caso sí que lo son. Entonces queda muy chulo para unificar más aún la colección, parece una sola colección de muchos, muchos diseños. He utilizado pues bueno, como 30 o 35 hojitas, aunque tenía más, claro. Pero bueno, sabéis que Prima es muy repetitiva, son 6 páginas de 4 diseños, cosas así, o mejor al revés, 4 páginas de cada 6 diseños. Entonces tampoco hay tantas opciones con una sola colección y también nos serviría, si no tenéis estas colecciones, para acabar restos. Para, no sé, una colección de estas también grandes de 48 páginas, que vas cortando en trocitos, también serviría. Y tiene la mecánica, no son exactamente iguales todas las páginas, sabéis que yo no suelo medir, yo lo pongo encima y marco con el lápiz y por ahí corto. Pero son bolsillitos y solapas, nada complicado. Lo que tiene más de complicación es alguna cosa del final de los troquelados, de los bordes. Aquí una troqueladora de mano. Y luego pues eso, todas las tarjetitas no son tarjetitas sino libritos, todas son de 4 caras, una decorada y las otras 3 para fotos, eso ya al gusto, para escribir lo que queráis. Esto es una idea, como siempre, y luego ya cada uno se la aplica a sus gustos, sus papeles, su estilo. Aquí tenemos un bolsillo vertical súper sencillito, también con su tarjeta doble. Ay, que se me desmonta la cosa. Vale, aquí abrimos también para que veáis que no he puesto más. No creo que necesitamos, pues si vamos a poner fotos no hay que decorar más con papel. Tarjeta por aquí. Un ticket decorativo que hemos hecho también. Y esto está pegado como para decoración. Igual que eso es decoración. Hemos rasgado aquí para añadir la altura que necesitamos al proyecto, ya que este espacio es más grande que 15,1. Entonces, cuando los bolsillos son verticales hace falta prolongar el diseño, o no, que también podemos poner sello, podemos hacer muchas cosas, pero bueno, la idea era aprovechar papeles pequeños para hacer un poquito más grande y combinar colecciones. Aquí, que ya se había caído antes, tenemos la tarjetita y aquí una doble en el papel decorado sobre la tela de encuadernar, y la tela de encuadernar hace otro bolsillo, o sea que
en el lateral. Está pegado en un costado. Entonces, como veis, hay un montón de espacio para fotos. Yo he contado como 50, pero podrían caber más. No grandes, evidentemente, de 7x10 y de algunas de 9x13, pero bueno, yo creo que ha quedado súper bonito. Nos da mucho para desarrollar la creatividad, nos da mucho juego y mucha diversión. Que esto también es un hobby en el que hay que divertirse. Aquí tenemos otra tarjetita en unos toqueles. Aquí he toquelado cartulina dorada, cartulina gris, que he utilizado de Clairefontaine, tapas de encuadernar, como siempre. Y pues queda súper chulo. Sutil, el doradito aquí. Aquí no va sutil, aquí va bien visto. Vale, aquí tenemos una solapa. Y aquí tenemos dos bolsillos con dos tarjetas. Esta tarjeta es simple, estrechita, y esta es otra tarjeta doble para más fotos. Aquí también podríamos poner alguna cosita. Y aquí también. Y aquí tenemos una sujeción hecha con los engranajes. Y esto, pues otro ticket, la tarjeta que no lleva nada. Vale, al pasar la página tenemos una composición para otra manera de prolongar las páginas a base de retales. Cortamos trozos, los pegamos con más o menos, no sé, como todo rectito, todo en plan collage, como nos guste. Y luego ponemos una tarjeta encima, que es un sobre, un bolsillo, y aquí tenemos otra tarjetita doble y un ticket también para sujetar. Aquí el clip sí que lo he pegado, pero podía estar suelto. Son muy chiquititos y cuesta un poquito manejarlos, más con las uñas, así que yo los he dejado pegados y ya está. Dos tarjetitas en este lado con sujeción arriba y abajo y más engranajes, tres tarjetas. Aquí tenemos un bolsillo doble en el que tenemos otra tarjeta bien pesada que además está pegada de esta forma. Esto es un troquel de Sixi, de la Biceta, que hace bordes, y lo probé, no me gustó para el álbum, pero luego me gustó ese trocito y lo he aprovechado para hacer otra tarjetita. Algunas tarjetas, como van metidas dentro de un bolsillo, pues tienen que ir muy planitas, pero otras que son vistas, pues nos da juego para decorar un montón. Este tipo de álbumes así no es mid media, pero es más vintage. Da mucho juego para probar ideas, para si nos equivocamos nunca se nota. Esta vez no he pegado ningún papel al revés, pero si lo he hecho tampoco se notaría, porque además he arrugado papel, o sea, lo que nos apetezca. Vale, aquí tenemos una llave que saca una tarjeta y un bolsillo realizando una solapa, que aquí sí que he troquelado los bordes del papel y de la cartulina, súper bonito como este. Aquí tenemos otro bolsillo troquelado y aquí hemos metido dos tarjetas. Al ser un bolsillo vertical tiene más capacidad para estas tarjetas. Este es mi papel preferido de las cuatro colecciones. Precioso. La verdad que me ha gustado muchísimo. Por ahí sí que he visto en alguna página que aún está en venta, si no enteras, por papeles. O sea que si algo os gusta yo os dejaré enlaces de todo lo que pueda. Vale, aquí tenemos el bolsillo doble como os decía. Esto me ha costado un poquito, pero también sale. El truco para hacer estas cosas es en una zona más ancha, primero troquelar y luego ajustamos el ancho y sale, o el alto en este caso. Y aquí más engranajes. Última página, otra tarjeta doble y una sujeción hecha con retalitos y con engranajes. Para como pegamento he utilizado bastante el bloc para pegar los engranajes, aunque no me gusta tanto porque deja mucho hilo y cuesta bastante cortar aquello que enrollamos el bote, pero pega muy bien, el nuevo también, pero tarda más en secar este tipo de cosas, me da más garantía con el bloc. Y luego por último tenemos aquí una solapita con su pomo, que nos ocupa todo el espacio de la contraportada, pero no pasa nada. Si os gusta esto así, pero queréis este bulto aquí, sería hacerlo al revés y ponerlo aquí, y entonces ya no molestaría en la parte interna. Pero bueno, queda súper bien. Y esto nos genera un bolsillito. Aquí hemos hecho también. Esto sí que hay que pegarlo bien para que luego no choque. Y otra sujeción que no sé si os puedo enseñar. A ver. Que aquí está también para poder pegar una foto y que nos quede decoradito. Pues nada, esta es la propuesta que os traigo hoy. Espero que os haya gustado. Que os animéis a replicar alguna de las ideas. Esta la hice también una vez ya en el canal, con un portfolio también de prima, mezclando dos colecciones. Os lo dejaré el enlace para que le podáis echar un ojo si no lo habéis visto, que queda súper gracioso, mezclando todo, y queda bien.
bueno, rosas verdes, dorados, ¿vale? No, no, no vamos azules y cosas así, pero porque el azul, por ejemplo, había un papel azul que no lo usaba para nada, porque no le veía yo el juego con todo, pero bueno, teniendo muchas opciones, pues salen cosas chulísimas. Y sobre todo lo que he disfrutado. 2 semanas, pero no pasa nada, me lo he pasado pipa. Bueno, muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.